¿Qué tal estáis? Bueno, como ya sabréis, esta mañana se ha producido un hecho muy trágico, un accidente muy trágico en los palacios en Sevilla, en el que han muerto seis personas arrolladas por un camión, dos de ellos guardias civiles y otras cuatro personas que estaban paradas en un control que estaba efectuando la Guardia Civil, según nos cuentan todos los medios, eh, para vigilar el narcotráfico en dos hermanas. Bueno, no sé, habría que valorar. Ese tipo de controles y deben situarse en un lugar o en otro, pero, pero bueno, vayamos a lo que dicen los medios sobre este asunto. Por ejemplo, el mundo, ¿vale? Dice: mueren seis personas, dos de ellas guardias civiles, arrolladas en un accidente en un control de tráfico en los Palacios Sevilla. Hay, hay además tres guardias civiles heridos graves y el conductor del camión que ha dado negativo en el control de alcohol y drogas ha sido detenido. Esto es importante. Ha dado negativo en el control de alcohol y drogas. O sea, aquí va perfectamente. Seis personas han fallecido la pasada madrugada, dos de ellas guardias civiles en el accidente que ha tenido lugar en un control de tráfico situado en el kilómetro 24 de la AP24 Sentido Sevilla, a la altura de la localidad de Los Palacios. El suceso se ha producido después de que el conductor de un camión perdiera el control del vehículo tras realizar una maniobra brusca cuando recibió señales para que parara por parte de un dispositivo de vigilancia de lucha contra el narcotráfico instalado por el Instituto Armado. El tráiler acabó desplazándose sin control hacia la arcén y arrollando a las personas y vehículos, al menos seis que había en esos momentos en el operativo. Los Guardias Civiles fallecidos son el cabo primero Lira Gómez y el agente Juan Jesús López Álvarez. Hay también otros tres agentes de la Guardia Civil heridos graves que han sido trasladados a tres hospitales de Sevilla. Todos ellos son miembros del denominado Grupo de Acción Rápida, GAR, integrado dentro de la Unidad de Acción Rural, UAR, de la Guardia Civil, que se habían desplazado desde su base en Logroño en labores de refuerzo de la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. Por su parte, las cuatro víctimas mortales que circulaban en vehículos particulares son un vecino de dos hermanas en la provincia de Sevilla, un gaditano que según la subdelegación en dicha provincia sería vecino de Barbate, un ciudadano de Ceuta y un extranjero. Hay además, según el subdelegado del gobierno central en Sevilla, Francisco Rodero, cinco heridos, dos de ellos leves, que se han desplazado a centros sanitarios por sus propios medios. Y tres que revisten más gravedad y que serían agentes de la Guardia Civil. Uno de ellos, el de mayor gravedad, sufriría un neumotórax bilateral y otros traumatismos y estaría ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, mientras otro más estaría afectado por una fractura en una pierna y un último herido sufriría una fractura de fémur y además lesiones en el páncreas y el hígado. Estos dos últimos heridos estarían siendo atendidos en el Hospital de Balme. El camionero y su, acompañado, su acompañante han resultado ilesos. Fuentes oficiales apuntan a que las causas del siniestro parecen accidentales y según las mismas hipótesis el conductor que ha sido detenido podría haber perdido el control tras quedarse dormido, esto es importante, o despistarse por algún motivo. El camión que ha perdido el control pertenece a la empresa Transmoro SL, una compañía especializada en el transporte climatizado de mercancías con sede en Lucena de, del puerto Huelva. Según datos recabados por la Agencia EFE, el vehículo transportaba tomates y cubría el trayecto entre las Algeciras, donde había cargado la mercancía y la localidad jienense de Guarromán. En el operativo han intervenido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Sevilla y efectivos médicos coordinados por el Centro de Emergencias Sanitarias. Bueno, aquí ya lo queda lo que da es más información, otras bajas en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía, etcétera, etcétera. Pero sabéis que se están denunciando muchos desvanecimientos en las carreteras, en lugares donde precisamente hay unos postes ya conocidos por todos, cada vez hay más en las carreteras. Y hoy un usuario, un seguidor de Telegram, voy a recomendaros que me sigáis en el canal de Telegram, ahí, un usuario de Telegram, nos ha pasado esta fotografía. Vamos a ver. Este sería el punto donde se habría producido el accidente. Observad lo que hay aquí. Aquí está el desvío utero a los palacios y Villafranca. Mirad lo que hay aquí. Y digo, bueno, vamos a comprobar de todas formas en las imágenes que puedan venir a ver qué, qué se ve. Y fijaos lo que he encontrado un vídeo que ha compartido un usuario de Twitter llamado Parecetamol España en el corazón. Seis fallecidos, entre ellos dos guardias civiles al arrollar un camión, un control en las palacios Sevilla. Otras tres personas han resultado heridas de gravedad. Lo que está sucediendo en los últimos años es algo nunca visto. Nos han convertido a España en un narcoestado. Bueno, es, no sabemos lo que ha pasado y aquí esto es parece que es imágenes tomadas de la DGT y observad lo que hay aquí. Efectivamente, quien me ha pasado ese, ese mensaje en Telegram aquí está aquí como veréis ahora voy a poner en marcha el vídeo aquí como veréis es todo el vamos están todos los coches de donde se ha producido el accidente el desvío de los palacios bueno tal y como tal y como indicaba este usuario de Telegram de este seguidor de Telegram en su en su mensaje. Ahora fijaos. Como veréis, ahí está, ahí está el accidente. ¿Que puede haber sido eso? ¿No puede haber sido eso? No tengo ni la más remota idea. Que se han producido más, más accidentes, más desvanecimientos y, y, y muertes repentinas por, por, en situaciones similares, accidentes, salidas de vía, etcétera. Lo sabemos todos. Lo, en la quinta columna lo pone en muchas ocasiones su canal de Telegram, Ricardo, y, y estamos cansados de verlo. Hay mucho debate acerca de, porque está viendo en los comentarios de la Noticia del Mundo, hay una discusión tremenda sobre los, la procedencia de los tomates que pudiera llevar ese camión. Bueno, ya no voy a entrar en eso porque ese es otro, en este caso ese es otro tema. Al parecer podrían ser tomates procedentes de Marruecos y tal. Se ha estado <coughs> incluso preguntando a la gente si el conductor sería marroquí por aquello que decían que, que Pedro Sánchez en su reciente visita en Marruecos habría dicho que iban a poner todo tipo de facilidades para que los transportistas o los camioneros marroquíes pudieran entrar en España. Lo desconozco, no, no lo sé si tiene, si tiene algo que ver. Lo que me ha llamado la atención es, repito, el poste ese famoso. Me ha llamado muchísimo la atención porque yo simplemente había visto la fotografía que nos habían pasado en el, en el canal de Telegram y ahora compruebo por el vídeo que os hemos mostrado antes que efectivamente está, es que justo en línea, enfrente, justo, justo enfrente. Que pueda ser o no pueda ser eso, pues no, no lo sé. Mm. Y me temo que no lo sabremos nunca. Nos darán cualquier tipo de explicación o directamente esto, como sucede habitualmente, lo olvidarán todo el mundo o lo olvidaremos todos en, en una semana y no habrá mayores investigaciones. Pero bueno, por lo menos que quede ahí reflejado ese detalle que, que en fin, que, que es llamativo. Y por supuesto, que descansen en paz los seis fallecidos y un abrazo muy, muy, muy grande a a sus familiares, porque estamos pasando por épocas terribles, terribles, y cada día noticias peores que las anteriores. La verdad es que a ver si se pasa toda esta pesadilla de una vez. Un abrazo a todos.